vamos a dar un fuerte. Hoy estamos muy aplaudidores. Sí. Al señor Guarana. ¡Hola, uno! ¡Grosso! ¡Bravo! ¡Qué grande! El señor, ¡ay, qué lujo! ¿Qué, te viniste un viernes santo, un feriado? ¿Qué estaba? ¿Qué? Bueno, vos tenés función a la noche. No soy santo. Tampoco viernes. ¿Tenés función hoy a la noche, vos? Claro, ¿no? Tenemos función, sí. ¿Estás con nuestro ex compañero y amigo Dan Breitman? No, él ya se fue. ¿O se fue? Porque estrena el violinista, es verdad. Estrena el violinista en el tejado, si yo no claro, estoy loca. Claro, se fue, lo llamaron del violinista en el tejado. ¿Y quién está? Comedia musical. Hermosa. Estupenda. ¿Y quién está en el lugar? Dennis Smith, que debutó anoche y estamos maravillados. Divino. Porque siempre un debut. Sí. Además, no hubo mucho tiempo de ensayo. Estupendo estaba. Claro, es bueno, es muy bueno ese chico. Estupendo. Sí. ¿Y cómo estás con la obra? ¿Estás contento? Mira, sí, es una comedia ácida, aguda, con una mirada sobre una franja de la clase media bastante deplorable. Es una historia en un colegio privado, donde cuatro chicos hicieron de la secundaria a 15 años un problemita y la directora cita a los padres para tratar el tema. Ese es el asunto. Sí, digamos que es un colegio bilingüe. Un colegio bien, digamos. Un colegio medio cheto, ¿no? ¿La viste? Sí, bien. Claro. Ah, sí. Bueno, y bueno, viendo la reunión, uno ve qué tipo de padres son todos ellos, ¿no? Sí. Hugo es el abuelo. Yo porque hago... él va por su nieto, que es su hija, no se hace demasiado cargo. Ah, no, porque bien. Tiene que priorizar su carrera. Eso es letra. Esa es letra tuya. Sí. Así que hacen ahí una linda banda. Sí, además, en mi caso personal, el año pasado yo estuve en todas las Rayuelas, fue una joya de obra de Carlos Lacasa. Contar Tres, que es el concurso que hace la Asociación de Productores, Argentores y Actores, en el 2016 se presentaron 189 obras. Un jurado eligió 6. La primera fue Todas las Rayuelas. No, muy bueno. La segunda fue Tutores, es el mismo autor. Divino. Y una obra no tiene nada que ver con la otra, o sea no. Que metió dos obras y ganó seis, entre 189 en las 6 que quedaron. Entonces, para mí es un plus, porque Rayuelas era una joya también. Claro. Y no tiene nada que ver con esta obra. Claro. Hugo, pero vos sos un tipo de cine, de teatro, de televisión, y la televisión, yo como consumidor de televisión, creo que el público también, te extraña. ¿Qué pasa con la tele? Yo la extraño. ¿La extrañás? Sí, somos muchos los que la extrañamos. Ha caído la ficción, ha caído muchísimo. ¿Y por qué crees que cayó la ficción? El cine también... por como es un tema más de general de la economía. Antes de ayer armamos una radio, la Asociación de Actores armó una radio en el Congreso para contar que la obra social de actores está fundida. ¿Cómo? Está pagando a los prestadores en cuotas, porque no entra dinero. Claro, pues no hay la laburo. Obra social que fue, no de una generosidad, fue perdón. No generosa, sino que ha contenido al actor o a la actriz y a su pareja y a sus hijos. No, además era excelente, yo me acuerdo, recién me vine a vivir a Buenos Aires y todo, que siempre te decían, tratá de hacer bolo, tratá de hacer algo porque tenés que tener la obra social de claro. actores. Sí. La OSA, que uno quería entrar ahí para, bueno, tener esa cobertura. Y eso tiene que ver con la falta de ingreso, con la claro, falta de laburo. Claro, con la falta de ingreso. Pues no, con la falta de trabajo y, claro. por lo tanto, falta de ingreso de lo que cobran los actores. Hugo, ¿y de quién es la responsabilidad mayor? Más allá de lo económico, digo. Programadores, directores, los mismos actores que por ahí no pensaron en algo creativo, desarrollar una plataforma en su momento. O sea, ¿le ves una salida? Los actores piensan, mira, Argentina compite con Londres y Nueva York en cantidad de espectáculos de teatro. Sí, pero digo, así que los actores, pero refiriéndonos a la tele, me refería a la tele específicamente. Y en la tele el actor nunca ha tenido mucha injerencia. Pero siempre laburan los mismos. La que manejan la ficción, no los actores. Pero siempre laburan los mismos, Hugo. Parece como que el círculo fuera de 20 o 30 actores y siempre en los mismos. En las novelas empieza una, termina una, empieza la otra y siempre los mismos actores. Pasa en el 13, en Telefe, pasa eso. Es lo que me parece a mí, ¿no? O sea, como que el círculo es muy chico y siempre son los mismos. Porque al achicar el mundo expresivo,
aparece, casi la palabra especulación me sale, aparece la mercadería, una mercancía, vender una mercancía. Ajá. Entonces cuando, al achicarse, el actor se convierte en mercancía. Y pero, si esta lata de tomate sale, hay que venderla. Esta tele actual. Hamburguesa, Mac. Sí, hamburguesa. Sí, y hacen hamburguesa hasta no que se agota. No estoy hablando, hay actores estupendos sí, entre los que se repiten. Guarda. Pero en el teatro sí hay. Porque yo me quedé pensando en la obra social, había que hacer una auditoría, porque en realidad las obras sociales tienen un fondo de contingencia justamente para cuando en alguna circunstancia, si merma el trabajo, tiene que haber una base para no dejar sin obra social a la gente la que aportó Sagai, durante muchos años. La Sagai que no colabora con la obra social. La Sagai y la sociedad de gestión... Ah, Sagai está... No, pero la obra social es autónoma. Es un ente que está dentro de lo que es la sociedad de actores, pero que se administra de manera diferenciada. Y lo que hay que tener es siempre... Sagai. La OSA, la obra social. Sí. Si la obra social no tiene para pagar, realmente habrá que analizar qué pasó con los fondos, porque en general siempre se está aportando dinero y tiene que haber un fondo de contingencia justamente para cuando merma el ingreso. No el es que es tan fácil decir, ay, quebró y nada más. Fue utilizado. Ha no, sido siendo utilizado. Yo no he visto la mínima señal de tener que desconfiar de alguien. Yo tampoco. Le digo que sería conveniente saber por qué no tiene fondos, nada más. Porque no, no ingresa el dinero que no alcanza para los 14.000 actores. Claro, que hay. Son ahora... una cantidad de actores que si no ingresa plata ahí, eso imagínate lo que es más. ¿Cuántos son? ¿14.000? ¿Cuántas? Sé yo, sí. No sé cuánta gente hay. No, pido perdón, pero no tengo esa información, no podríamos fijar. Hay mucha gente. Entonces, ¿cómo haces para mantener y para darle cobertura a esa cantidad de gente si no hay ingreso? No es tan complejo, digamos. Hay ¿cómo, mucho gasto. ¿Cómo ves la tele actual? No te gusta, hay programas que consumís, hay otros que decís, esto no puede estar al aire. Pero lo que más reniego es del bombardeo de malas noticias. Horrible. Y a mí no se me ocurre pensar que las malas noticias no hay que darlas, porque sería censura, sería peor. Pero ¿por qué están censuradas las bellas noticias? No hay bella noticia. Bueno, hoy viniste el 80% vos. De las noticias son malas noticias. O sea que el 80% de los argentinos somos delincuentes. Si producimos el 80% de malas noticias. Y no lo creo. Que el 80% seamos delincuentes. Recién en este programa se hizo una nota, perdóname, muy linda, que estabas detrás de cámara, seguramente habrás escuchado, de un chico que puede estar reinsertado en la sociedad después de haber delinquido. Estaban hablando del rugby. Por eso, digo que también hay espacio. Por lo menos programas como este se dan el tiempo para... tirar, entre comillas, una buena noticia. ¿No debería haber 50 y 50? También, 50% claro. En una balanza y en la otra de bella, mala. Sí. Pero es la excepción. Sin censurar ninguna. Sí, la noticia es el tren que vuelca, no el tren que llega. Es el ABC de la noticia. Por lo general, lo que contamos es la tragedia. Sí, son las cosas malas. Yo creo que no es nada inocente. O sea, que hay un morbo ahí. De la sociedad. Es una manera un de fragilizar de a una sociedad. Si yo estoy bombardeado de malas noticias, yo tengo miedo de salir a la calle. Tengo angustia. Con un tramontina le quiero cortar la yugular a varios. Mi esperanza desaparece. Mi futuro es negro. No estoy en condiciones de reflexionar. Soy una cosa toda resquebrajada. Pero se puede hacer de mí lo que pasa se en quiere. Todos los países del mundo. Y uno se vuelve vulnerable. Esto es una sí. Creencia mía, no es la verdad. No, lo que digo no es verdad. Nunca está, lo será. Está es estudiado que las malas noticias inciden en el comportamiento de las personas. Y así estamos. Y ¿cómo no tiran incide? Para abajo. Sí. Y las buenas noticias inciden a que uno esté con más potencia, mejor para poder realizar actividades y otra forma, más predispuestos para que las cosas vayan mejor. Pero la televisión no deja de ser una empresa. Y cuando hay programas que tienen que ver con la solidaridad o con contar estas historias y demás, la verdad esos programas no miden, entonces los anunciantes no van a esos programas y esos programas no se pueden sostener. Pero porque están mal hechos, porque no hay creatividad y porque no hay incentivo y porque no son entretenidos. La tele es entretenimiento. Claro. Vos podés hacer un programa social entretenido. Lo que no pasa es que se piensa yo no estoy en otra cosa. Cada vez, de repiten cosas a los programadores de los canales. Simplemente que se junta gente para qué, o para replicar un guión o para copiar algo que viene de Estados Unidos. Funciona afuera, intenta que funcione acá también. O es la moda de todos los programas de juegos, o es la moda de todos los programas de ficción. Son modas que van pasando perdón, hasta digo, que... La tele le dio 10 puntos de rating. Hoy por un éxito enorme
Es una ficción que hace 13 Sandro. Puntos. Sí, bueno, Sandro, que vos estuviste, Hugo. Pero también tenés... Hay una multiplicidad de plataformas que la televisión no es el único medio posible. Digo, esto no, es una realidad. Y más también. con las nuevas generaciones, no les interesa la tele casi. No ven la tele. Por más que le ponga lo que le ponga, si vos los chicos tienen la posibilidad de ver lo que quieren a la cuando hora que quieren. También hay otra realidad de la televisión, que es el tema del presupuesto. Hoy la tele no maneja un presupuesto como para hacer quizás algo que compita con Netflix o con otros productos de afuera. Tiene que ver. Sí, tiene que ver el presupuesto. Tiene que ver los productos con el presupuesto. Claro, sí. Y también tiene ideas. Que ver con algo del morbo de la gente. Es decir, hay algo en el ser humano que le gusta ver lo malo, y sí. ¿No? Que lo escabroso y no lo bueno. Digamos, por una estructura puede ser, por algo destructivo que tenemos todos los seres humanos, que le gusta ver lo que no funciona y lo que va mal. Y Hugo, ¿cómo esto, era trabajar? Esto, hay una porción que estoy de acuerdo con vos. Lo otro también es que yo digo, agarrá un nene de 5 años y empezá a darle paco de a poquito. A ver a los 15 qué adicción tiene. Total. Entonces bombardea con los cabrosos, bombardea, sí. A ver qué adicción se genera. Adicción, sí. Hábito, costumbre, ¿qué sí. se genera? Bueno, pero uno también sí, tiene sí, la sí. posibilidad como de elegir, ¿no? Clásicos, en televisión, el 80% de... Estoy hablando de Shakespeare, de Beethoven. A ver qué adicción generás. Por ahí... Por ahí a la sale gente bien. Le empieza a pasar otra cosa, es el hábito. Sí. Empieza a extrañar el día que no ve. Hay canales que pasan una música clásica. Volver, canal A. Está Canal Encuentro, pero, está Canal A. Digo, Volver tiene una programación maravillosa. Pero, no sé cómo está con el tema de los bolos y eso, que había un conflicto enorme, que los pagaba, que no Volver, digo, de artear. Pero sí, Volver tiene una programación hermosa, como lo fue la de los años 80 y 90, por ejemplo, con Matrimonios y Algo Más, o El Groncho y la Dama, que se desprendió de un programa de Hugo Moser, un sketch que fue tan fuerte que Cristina del Valle y vos protagonizaron El Groncho y la Dama como programa propio al final de los 80, ¿no? Groncho, Merce y Algo Más. Sí, señor. Groncho, Merce y Algo Más. Enrique contame, Fava. Contame para mí. Claro, la... bueno. Pero ves cómo es, son todas las historias. Sí. El canal Volver estuvo más de 20 años, 24 horas por día. Usando cine y televisión argentina. Gratis. Sin pagar gratis. Nada. Yo pagaba nada, el cable pagaba. Para verme sí. a mí. Claro. Sí. Y vos no veías un sin mango. Poder... Sí. Nada. Hablo yo. Sí, todos. Sí, nada. Eso ahora también es realidad. Ahora se revirtió eso, ¿no? Ahora sí están se cobrando. Se logró la saga ahí. Bueno, bien. Claro. Los derechos de autor desde el año 54. Sí. Actores peleando por derecho intelectual del actor. Ustedes saben que es de avanzada en la Constitución argentina. Es de México abajo. La Constitución argentina es la primera Constitución, 1933, que tiene el derecho intelectual. El derecho a que mi imagen es mía. Claro. Y esos programas... No se puede usar como se le antoja, comerciando además. No, además comercial, varios... con un fin comercial. Claro. Ahora, no, hubo hay varios claramente. Quiebres dentro de la comunidad de actores en ¿Hay? Cuanto a hay varios quiebres dentro de la comunidad de los actores en cuanto a Sagay, ¿o no? Sí, porque está Interactis, no está del otro lado, como que hay otro, es Interactis y Sagay, las dos instituciones. Yo no sé si se constituyó, ¿eh? No, no sé, pregunto, pero estaba que es el de... Había un revuelo ahí, pero no sé si se... No, que yo sepa, tampoco. No hay otra entidad. ¿Hay cohesión sobre Sagay, digamos, los actores en general entienden que Sagay los representa o hay como una ficción Mira, ahí? En general siento que sí. ¿Me dejás retomar lo que preguntaba Lío, lo que mencionaba Lío? ¿Es posible en la televisión actual un programa como los que participaste, como Matrimonios y Algo Más, por ejemplo? Que hoy en la actualidad, con ese tipo de humor, con todo lo que hoy se habla, el feminismo. En el año 2018, en la televisión argentina, Matrimonios y Algo Más. Bueno, la primera cosa que se me ocurre es que es imposible. ¿Por qué? Porque las épocas varían, los géneros, el lenguaje, varía el mundo expresivo, varían las necesidades, los anhelos, va variando. Aunque debe haber cosas ancestrales que conservamos, queremos comer y dormir. Pero qué sé yo. Ahora, lo que te digo es que era época que habían autores. Claro. Y actores de teatro. Y productores. Sí. Que apostaban Carlos Mesa, a los... Que escribía bueno, Mesa de claro, Lutí, claro. Y los actores, claro. Actores de teatro. No caraduras simpáticos. Y hoy los hay. Hoy hay mucho caradura simpático en la televisión. ¿Lo ves todo el tiempo? No doy nombre. ¿Pero lo ves? Sí. No, no veo. Pero digo, ¿sabés que están, que existen? Sí, sí, sí. Claro. Sí. Y yo creo que eso, todo eso tiene un techito. ¿Viste? Pero laburar al lado de Gianni Lunadei, Rani, actores. Diana Maggi. Aida Luz, Diana Maggi. Claro, ahí.
eran actores, ¿viste? Y un autor escribiendo atrás. La propia, o sea, Cristina, generando una creación. Pero no sé si se podría, no sé, el humor ha variado. Yo en los tutores hago un tipo que es un abuelo, claro, criado en el 40 y en el 50. Lo comprendo perfectamente las cosas que dice. Tiene un ataque contra el personaje que hacía Dan, nos divertíamos mucho. Porque es homo y este tiene un mariquita al lado, está loco. Y comprendo. Era muy parecido al Groncho, que hacía ¡pua! Cuando venía la mina. ¿Cómo era el Groncho? ¡Haceme el Groncho! ¡Haceme un Groncho! Acordate de la mina de cuando eras pibe, tenía, hasta Francella estuvo ahí. Amigo de la Cheta, muy homo, muy mariquita. Groncho entraba y le quería arrancar la cabeza trompada. Claro. Pero ¿cómo era el Groncho de esa época cuando se discutía con Mercedita y se acordaba de la mina cuando hacía ¡pua! Dale, Hugo. ¿Cómo era? No, necesito la ropa. Pero el Groncho venía del taller que lo esperaba Cartucho, que se hacía el bocho. Cartucho, esas cosas así de Cartucho. Qué divino. Yo me acuerdo, antes, bueno, no existía internet, obviamente nada. Para mí era una película porno ver el Groncho y la dama. Yo tenía, no sé, 12 años, me acuerdo. Era divino. Veía un corpiño, ¿entendés? Qué barbaridad. Las minas de esa época, Mónica Gonzaga, Dalma Milevos. Bueno, mirá, te cuento la de Luguito Araña. Dale. El Luguito Araña nace por una joda, no era homo. En el año 82-83, los milicos. Aparece el personaje. A Moser le encantó, fue por una joda. Yo hice una joda para joderlo a Juan Carlos Dual. Ensayé normal. Era un contorsionista, me ponían una mallita ajustada. Y yo me puse un bigotito anchoita, me peiné para disfrazarme. Claro, pero sí, la condición sexual no estaba en juego. Ajá. Cuando voy al vestuario y entro con ese cosito con brillito al piso, estaban los cámaras ensayando. Y un cámara dice, grita colita que tiene la nariz. Y le digo, ¿te gusta? ¿A qué hora terminas? ¿A qué hora salís? Empezamos a joder. Empezaron a cagar de risa. Me dice, hacelo así. Le digo, no. Ya había dos mariquitas amigos de la Cheta. Claro. El Groncho le quería recargar. No. Bueno, era Franchella. Que hizo el ensayo normal, con Dual, era la escena. El ensayo en cámara normal y en la grabación, lo llamé por cámara a Hugo Moser, que era el que dirigía, el autor. Le digo, Hugo, no cortes. Mira lo que voy a hacer, no cortes. Quería sorprenderlo a alguien. Claro. Entonces, le invadían la oficina al interventor civil del canal. Entonces, se lo hago mariquita. Y Dual, la cara de Dual era, se empezó a tentar. Y como le gustó lo que pasaba, no quería cortar. Entonces se aguantaba la tentada. Y después cuando terminó, dice, fue mi mejor enojo, porque es que siempre terminaba enojado y los echaba los tipos. Porque estaba rojo la vena, le hacía así, pero era la carcajada. Aguantar la carcajada. Y Moser que no te cortaba desde el control porque ya le habías advertido lo que ibas a hacer. Sí. Bueno, a Moser le encantó y le empezó a escribir. A los dos meses y medio, viene y me dice, Hugo, cagamos. ¿Qué pasa? Los milicos no quieren el personaje. ¡Fua! No. Déjate de joder. Mirán lo que estaba. Mirá, ¿no? El país prendido fuego y mirán lo que estaba. La gente torturada, desaparecida, chico apropiado, muerto el Malvin, y mirán lo que estaban estos mierdas. Bueno, es un mal ejemplo. Era la idea, ¿no? Es un mal ejemplo, no lo quieren. Pero Hugo, algo voy a hacer. Pasó un mes, dos meses. Un mal ejemplo. No me acuerdo. ¿Sabés lo que hizo Hugo Moss? Retrógrado. Por eso me acordé. Casó a Huguito Araña con Mónica González. La nombraron y me acordé. Entonces, el sketch era un sketch. Claro. Arrancaban la cama, los dos durmiendo a la mañana, la cámara se iba así. Y este, que dormía con redecilla, se despertaba primero siempre. Amor, ¿qué querés? Un desayuno salado, dulce, ¿qué, mi cielo? Ay, amor, gracias, decía ella. Que era una potra infernal. Claro. Sí, sí. Entonces lo dejaron porque era un hombre casado. Era casado. Ahora, después con el tiempo. Qué enfermedad. Horrible. Con la vuelta a la democracia, se transformó en un sketch que abría el programa prácticamente delante de ese mostrador. Terminó en el 83. Y después lo hicimos 88, 89 y 90. Claro. ¿Eso sería, vos lo harías ahora? Yo creo que te rendiría. ¿El Luguito? Yo creo que sí. Andaría perfecto, Luguito. Mirá, me empezaron a contratar de boliches.
y me tocó inaugurar un boliche gay en Córdoba. No, estábamos haciendo el matrimonio en Carlos Paz. Me vinieron a contratar para la inauguración de un boliche gay, que lo que veía era espectacular. ¡Qué bar! No. Te voy a preguntar cómo entraste y cómo saliste. ¡Gay! Todavía estoy allá. Pará, ¿hiciste toda la apertura del boliche, todo? No, un monólogo. Ay, ¿inventado o lo que bueno, y fue? No, yo tenía un monólogo, porque empezaron a llamar, se me escribió un monólogo claro, a 20 minutos. Y acá, en la calle Viamonte, y Suipacha, por ahí, en un sótano, no me voy a acordar el nombre, había un boliche. No, pero la producción seguro tiene la dirección. Bueno. En Morocco. No me acuerdo el nombre. Sí, me invitaron para ahí. Y yo decía, ¿qué voy a hacer acá? La gracia de Luguito era que se levantaba a los heterosexuales. Claro. A los machos. ¿Qué voy a hacer yo, imitador, con los originales? Claro. En los dos lados de eso que fui, eran abrazos, ovación, cariño. Nunca jamás nadie se sintió molesto, ofendido. Yo digo, claro, ningún mecánico se sintió ofendido. Claro. Yo no me burlaba de los mecánicos con el groncho. Claro. Tiene que ver, el humor puede cruzar fronteras. Sí. Ahora, en aquella época, ayer vino Silvio Soldán, dijo 35, 40 puntos de rating. ¿Te acordás los números de aquella época? No, pero eran altos. Eran época. Vos sabés que para mí, por lo menos, el rating no existía. Pero no le preguntaba, yo nunca me enteraba. Funcionó bien, funcionó mal, hay que cambiar, hay que ajustar acá. Pero porque escuchaba alguna conversación, no, te juro, pero nunca no estaba puse en el la ambiente mirada como ahí. Ahora. No puse la mirada ahí, no sé los números. ¿Qué sé? ¿Te quedó algún amigo de toda esa época? Porque laburaste con un montón de gente, o un montón de gente laburó con vos. Amigo de visitarnos las familias, no. Pero gente que nos vemos y nos cagamos abrazos. Claro. Sí. Los muchachos, Darío, Marrale, Leirado, yo, que hicimos 4 obras distintas, 12 años de teatro, en 20, no íbamos la familia a visitarnos. Mm. Pero el teatro y el escenario éramos... Otra familia. Art hicieron, ¿no? ¿Hiciste art vos? Sí, art. Art, A-R-T, ¿te acordás de esa obra? No, no me hablé de art. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ensayamos un mes y la dejamos. ¿Por qué? Con Augusto Fernández de director. No, ¿por qué? No la vieron. Que era un porque éxito. Hubo un problema de trabajo y la dejamos. Y después apareció. Claro. Pero claro, íbamos a ser Marrale, Darío y yo. Ah, me parecía que... ¿En serio que lo original era así? ¿Marrale, Darío y vos? Sí. Ah, me no sabía yo. Empezamos Darío, ¿quién es Grandinetti? Hubo un problema laboral que había que contemplarlo y entonces, bueno, la dejamos. Dijimos, bueno, esperemos 2 meses y Fernández dijo, yo me voy a Alemania, muchacho. Y bueno, la dejamos. Hugo, y después con Moria hiciste una cosa, la primera ficción producida por Tinelli, Buenos Vecinos. Buenos Vecinos. Que la rompió. Le ganaron en el rating a Marcelo en esa época. Yo me acuerdo que Tinelli se los reunió a ustedes y les dijo, me rompieron el traste porque hicieron más que Video Match. Era Video Match todavía. Claro. Telefe, ¿no? Sí, un año y medio. Sí, pico. Sí, con Facundo Arana. Con más, pero había una barra. Malena Solda, Facundo Arana, vos, Moria, Mónica Galán. Hacía un hermano. Todo el mundo creía que vos eras papá de Facundo. Todavía. ¿Todavía? Sí, todavía te preguntan. Uno de ellos. Todavía. Para colmo, los que conocieron a mi esposa Mayen Ganova, falleció en el 2011. Sí. Este era polaca, rubia, de ojos celeste. Entonces, los que le pasaron a la conocían, decían, claro. Mi hijo tiene ojos celeste. Pero ¿cómo todavía? Hugo, si Rano, se han cansado de aclararlo los dos. Me acabo de enterar. ¿Viste cómo es? Si te querés ir, da. Por no ser el padre. Claro. No nos use a nosotros. Dieron notas juntos aclarando que no eran hijos inclusive. En Buenos Vecinos hicimos, no sé cuántas notas, juntos y separados. Y aclarando siempre, no somos parientes, no padre hijo. No somos parientes. A los 5 o 6 meses nos cagamos de risa porque decíamos... Los reportajes nuestros no los lee ni los ve nada. ¿Y sabe lo que hacía Facundo? Hacíamos exteriores. Claro, y se juntan los vecinos, gente que viene a mirar. Claro. ¿Viste? Siempre 10, 12, 15 mirando. Facundo, teníamos escena con él. Yo lo veía, agarraba el libreto, empezaba a caminar como que estuviera y se iba como 10 metros por la vereda. Y de allá de 10 metros decía... ¡Papá, vení! ¡Vení a pasar letras! No, tremendo. Claro, como para que no lo confundan. Joder. Claro. Tengo un mensaje para vos. Qué lindo. De alguien que te está mirando, que te quiere
y que nos han hecho pasar, por lo menos en lo que a mí respecta, y creo que a muchos de los que estamos acá y a los que nos están mirando también, los mejores años de nuestra infancia. ¿Querés escucharlo? Mirá. A ver. Este sí que es una gran persona, gran compañero, buena persona, muy buena gente. Tiene razón, de visitas no. Yo quise mucho, mucho, mucho por una gira que hicimos y porque nos conocíamos de algún trabajo a la mujer de la Mayenka Novak. Pero este es un gran tipo y mejor compañero. La dama, Cristina del Valle. Cristina. Gracias, Cristina. Te está mirando, ¿eh? Gracias, por eso. Un ramo, tendría, de besos de todos colores. Tendría que haber venido los dos. Tendría, bueno, Cristina sí, no podía, pero Cristina, la queríamos traer. Divina. Pero qué linda dupla que han hecho ustedes. Muy linda dupla. Claro, hicimos una gira una vez. Hugo Caprera, Rubén Green, que fue el segundo esposo de Cristina. Claro. Cristina y yo, Gronchi y la dama. Y Rubén Green con mi mujer, otro matrimonio. ¡No! La estábamos cruzando. ¡Qué va! Una comedia esta. Serio? Que nada, era muy gracioso. Qué lindo. ¿Qué es lo que más extrañas de esas épocas, Hugo? O si extrañas algo, a lo mejor no. Las grandes novelas. Las grandes, sí, ¿no? Se hacían las grandes novelas universales. Se adaptaban para televisión en el viejo Canal 7. Y acá también. Viamonte en el Bajo. Y ensayábamos 10, 12 días y se hacían. Entonces uno se encontraba con los grandes autores, con grandes ideas, con asuntos muy ricos. Era todo un ciclo, lo extraño. Lo extraño porque se laburaba, había ahí un material, bueno, universal. Claro, sí. Ay, bueno, un placer. Contanos del teatro. ¿De miércoles a domingo están? No, jueves. No, jueves, de jueves a domingo. Jueves a domingo. ¿En la plaza? En la plaza. Jueves a las 8, viernes a las 10, sábado a las 8, domingo 9 y media. Está bueno. Claro, y la gente estalla de risa. Sí, está bueno. Estallan de risa. Hay que ir a verlos, allá iremos. Es una comedia muy graciosa, muy efectiva. Sí. El público aplaude. Uno ya tiene el oído cuando aplaude diciendo han trabajado con ganas. Claro. Y cuando están celebrados. Claro, y sí, ya lo tenés. Hubo un placer. Igual. Gracias. Igual, muchas gracias por haber venido. ¡Qué grande! A ustedes. Hermoso tenerte. Gracias por haber venido en un feriado. Felices Pascuas. Gracias. Felices Pascuas. Bueno, la casa no está.